side of things. You carry memories. They lead my life going on. You make my heart beat. It travels from silent darkness to starry night. We hold our hands back to the home bay. I feel love. I just wanna keep a promise. I feel us. We slowly fall into my arms. You're the one in my life, baby. Has preguntado mucho sobre mí. Tal vez deberías decirme un poco más sobre ti también. Soy un hombre sencillo. Tengo una maestría. En cuanto a mi altura, peso y aspecto, los has visto. Hablando humildemente, estoy definitivamente por encima de la media. Eres bastante humilde. Siempre he preferido mantenerme bajo. Esto es lo que pienso sobre nosotros dos. Tienes casi 30 años. Cuídate bien. Pero eso es bastante alto para una edad, para una mujer. Tengo años para ir antes de cumplir 30 años. Bueno, estás casi allí de todos modos. Oye, los hombres son distintos de las mujeres. Mírame. Puedo tener 32 años, pero estoy en la edad cuando los hombres son más atractivos. Ahora, las mujeres, por otra parte, comienzan a perder su valor una vez que cumplan 30 años. Pero hay algo bueno en ti. Eres guapa. Nuestros hijos se verán hermosos. Hablando de niños, primero nos comprometeremos. Entonces, registraremos nuestro matrimonio. Después de dar a luz a un hijo. Déjame detenerte allí mismo. No creo que hayamos llegado lo suficientemente lejos para justificar esa discusión. ¿Qué quieres decir? No me importa asentarme contigo. En realidad tienes quejas sobre mí. ¿Qué te da el derecho a quejarte de mí? En la universidad, graduado de una universidad. Eso es al menos 200 grados bajo el mío. Hago tres veces el dinero que tú. En cuanto a los niños, no puedo creer que todavía esté casarse después de dar a luz a un hijo en este día y edad. Los hombres son más atractivos a los 32. Déjame decirte algo. Las mujeres son atractivas. Independientemente de su edad. Alguien como tú no sería capaz de ver eso. A una altura inferior que todos los demás. ¿Qué significa eso? ¿Me llamas perro? Supongo que no eres tan estúpido. Deberías mantenerte bajo. Después de todo, solo eres tan alta. Una cita ciega. Déjame ir. Estás tan solo. Después de romper, te conformarías con una cita a ciegas. Con un hombre como ese. Necesitas tanto a la compañía. Puedes venir a mí. Puedes ser mi amante. ¿Y qué tal? Dije, suelta. No has respondido a mi pregunta. Ella te dijo que la dejaras ir. Solo hazlo y callarte. Aléjate de ella. Jardín Gaga, Minui. Me alegro de no ir más lejos con ella. Espera, Minui, escúchame. ¿Quién te dijo que estaba allí? Kao Mu. Ella tenía que ser. Es Chen Jiahun. Son lo mismo. No. Todo el mundo puede decir que todavía tengo sentimientos por ti. Todos piensan que. ¿Qué sería una pena si nos separamos así? No importa lo que todo el mundo piense. Lo que importa es lo que pienso. Minui. Te has precipitado en las citas ciegas. ¿Por qué tienes miedo de volver a buscarme? Claro que no. No pienses demasiado en ti mismo. Es ridículo. Solo, no me toques. ¿Qué pasa? ¿Estás fingiendo de nuevo? ¿Qué quieres decir otra vez? En primer lugar, estaba realmente enfermo la última vez. En segundo lugar, este me torció la muñeca cuando golpeó a Chen Qiran. Déjame ver. Aquí. No deberías haberte molestado con asuntos tan triviales. Podría haberle pegado a él. No hay nada de ti trivial. Todo lo que te preocupa es serio. Te diré algo serio ahora mismo. Dejen de interferir en mi vida. Eso es lo mejor para ambos.
¿Te vas así? ¿Vas a salir de aquí? ¿Un paciente lesionado aquí? ¿Qué quieres que haga, entonces? Me hice daño en la mano. No puedo conducir. Envíame a casa. Tendré a Ardi venir y recogerlo. Lo mandé a Shanghai en un viaje de negocios. Te llamaré un taxi, entonces. No, los conductores son terribles. Podría sufrir otro ataque al corazón. ¿De verdad quieres que te conduzca de vuelta? Sí. Por favor. Por favor. Logramos un trato. Me iré inmediatamente después de recoger el juguete para Quan Quan. Está bien. A Quan Quan le encantará lo que le tengo. Se me olvidó de él, señor Sin, Ardi. Señora Minhui. ¿No se suponía que iba a estar en Shanghái? Sí. Acabo de volver. Vine aquí a recoger algunos documentos. Me iré justo después de obtener. Sin Chin, conseguiré las cosas para Quan Quan. Tome asiento, señora Minhui. Cuando se mudó a este lugar, dijo que quería plantar un árbol grande. Desde entonces, a menudo miraba al espacio cuando llegó a casa. No entendí por qué a ese árbol, pero lo descubrí más tarde. No se ha olvidado de ti durante los últimos 5 años. Señora Minhui, eres la única a la que nunca ha amado. Este es el conjunto de módulos. Quan Quan siempre ha querido que le gustará. Está bien, te agradezco en su nombre. Me voy. AM. Me hincha la mano. Necesito que alguien le ponga medicina. ¿Has oído eso, Ardi? La mano de tu jefe está hinchada. Voy tarde. Necesito darme prisa para volver a la compañía. Minhui. ¿Qué? Nada, solo quería decir tu nombre. Estás molesto. Minhui. ¿Qué? No puedes seguir. ¿Esas citas ciegas ya? Alguien tan verdadero como tú merece un romance auténtico. No deberías hablar de matrimonio y sentimientos con los hombres así. Claro. Si guardas tu distancia de mí a partir de ahora, no tendré que hacerlo. ¿Vas en esas citas ciegas para deshacerme de mí? En cierto sentido. Sí. Entonces, hagamos un trato. Ya no te molestaré, así que no sigas en esas fechas más. ¿Y qué tal? Genial. Finalmente has decidido rendirme. No lo dije. Solo quería decir que no usaría lo que me enseñaron a buscarte más. Voy a usar mis propios métodos para recuperarte. Sugiero que dejes esto. No soy fácil de conseguir. Me voy. ¿Qué pasa? Este no es otro de los trucos de Chen Jiahun, ¿verdad? Xin Qi, ¿estás bien? Xin Qi. No lo soy. ¿Puedes quedarte conmigo? No. Eso parecía real. Me voy. Entregaré tu regalo a Quan Quan. Toma esto. No, es demasiado sexy. Vas a un viaje de negocios solo, atraerás pervertidos. Si viste tan sexy, siempre me he vestido así. Y he estado bien. También, incluso si me encuentro con uno, eso no tiene nada que ver con lo que uso. Eso es misógino. Mi punto es, debes tener cuidado, ir a un viaje de negocios solo. Muy bien, entiendo, no se preocupen. En primer lugar, voy a viajes de negocios muy a menudo. Puedo manejar estas cosas. En segundo lugar, incluso si tengo que tener cuidado, no necesito ver lo que uso.
Bueno, no lo puedo evitar. Acabamos de inventarnos. Y te vas. Estoy preocupado por ti. No puedo soportar estar lejos de ti. ¿Y esto? Llévame contigo. Seré tu guardaespaldas personal. Usted adorable. ¿Guardaespaldas personal? No me puedes proteger toda mi vida. Además, no te puedes venir y distraerse en el trabajo. Ya por mí, ¿ok? Puedo irme. No me conocías antes, así que no se puede ayudar. Ahora, soy tu novio. Te protegeré durante el tiempo que pueda. Bien, haré lo que dices. Entonces, empaquetar todo esto. Ropa gruesa y bien cubierta. ¿Estás tratando de asfixiarme hasta la muerte? Creo que estas son buenas. Ninui, ¿te fuiste a otra cita ciega? Sí. ¿No te gusta ese hombre? Yo no. Canoas. Sé que no quieres llamar a otro hombre padre. Te prometo. ¿Qué? Incluso si me junto con otro hombre en el futuro, no te pediré que lo llames papá. Solo tienes un padre. Y es Shin-chi. Pero Shin-chi realmente te quiere. No creo que nadie más te quiere más. ¿Sabes qué es el amor? Sí. El amor es. Aunque amo al chocolate. Y solo tengo una. Estoy dispuesta a dársela. ¿Por qué te amo? Piénsenlo. ¿Quién más aparte de mí y Shin-chi te daría ese chocolate? Alguien tan genuino como usted merece un romance auténtico. No deberías hablar de matrimonio y sentimientos con los hombres así. Está bien. Prometo que ya no iré en esas citas ciegas. Pero tienes que prometerme. No interferirás con lo que está pasando entre yo y Shin-chi. Solo te quiero. Ser un chico despreocupado. Está bien, lo prometo. Buen chico. Hospital Hyaren. Hola, Dr. Zhou. Esta noche estoy en el turno de noche. Te recogeré para el desayuno mañana. Hola, el abonado. Usted ha marcado actualmente está ocupado. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Doctor Zhou, hay un paciente abajo. ¿Qué te pida? Está bien. Aquí, otro mordisco. Toma otro mordisco. Última. Está bien. Buen perro. Querido, pasé hoy por la tienda de mascotas y consiguió Sensen un juego de ropa. No es necesario. Si tienes algo que decir, dilo. No necesito usar Sensen para comprar favores. Tú y yo somos marido y mujer. Eso significa que deberíamos apoyarnos y preocuparnos para el otro. ¿Estás llena, Sensen? Vayamos a jugar. Vamos, mi bebé. Sensen es el mejor. Mi bebé. Huele muy bien. Viva. Querido, no tengo nada que ver con esto. Créame. Es esa mujer. Ella lo hizo por Chen Kiran. Realmente no me importa lo que esté pasando contigo y a Lin Siyue. Usted la llamó aquí hoy para montar un espectáculo contigo. Para que mi padre sepa cuánto te necesita esta compañía para mantener en orden. Eso no es todo, querida. Eso no es cierto. No es cierto en absoluto. ¿Quieres que ponga una buena palabra para ti frente a mi padre? Entonces te convierte en el presidente de Guangzhou. Escucha. No me importa cuántas mujeres tienes por ahí. Pero tienes que asegurarte de que nadie tiene algo en ti. No quiero ver a esa mujer en la oficina nunca más, mi señor.
Has vuelto. Dios mío. Yao Sisu es increíble. No, que la roba. Esa famosa tienda de helados. Desde siempre. Hice colas varias veces, pero nunca pudo conseguir una. Mírenla. Ella consiguió dos a la vez. Tienes suerte. Definitivamente te traerá una. No te gusta el helado de todos modos. ¿Por qué no me lo das? ¿Qué le hiciste? ¿Qué te bloqueó? Ella te bloqueó. Esto es serio. Dame la dirección de ese lugar de helado. Buena suerte. No. Minui. Estoy aburrido. ¿Puede jugar conmigo? Aún no, Juan Juan. Necesito terminar mi trabajo. Sé buena. Adultos. Estás ocupado todo el tiempo. Estás trabajando horas extraordinarias en la oficina los fines de semana. Daddy So está ocupado saliendo con Sisu. Se supone que mi padre se suponía que me recogería hoy, pero luego dijo, tuvo que ir en un viaje de negocios. Te estás quejando mucho, de niño. Te convertirás en un anciano. Si estás aburrido, dile una llamada. Está bien. ¿Me falta Juan Juan? Sí, está ocupado. ¿Sinchi? ¿Cómo puedo estar ocupado cuando llega a ti? Siempre tendré tiempo para ti. ¿Cuándo vuelves? En pocos días. ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Minui está trabajando horas extraordinarias en la oficina. Estoy manteniendo su compañía. Apunta la cámara a tu mamá. Quiero ver si realmente está trabajando. ¿Por qué me pones en cámara? Sinchi quiere saber si estás trabajando duro. ¡Qué capitalista! Ya estoy trabajando los fines de semana. ¿Y quiere saber si estoy trabajando duro? Oh, claro, dame el teléfono. Tengo que hablar con él sobre algo. Sinchi. Sincronización perfecta. Quiero confirmar las opciones. Para el corazón de AI, modelando hospital clínico. ¿Qué opinas al respecto? Hablemos de eso la próxima vez, cuando no estoy ocupado. ¿No dijiste que estás libre? ¿Dónde estás? ¿Shanghai? Ese fondo. Parece extraño. Raro. Ah, tengo que volver a trabajar. Ja, Ardi me llama. Colgó. Juan Juan, ¿crees que algo de él? Ven aquí. Te dije que me llevaras un telón de fondo de hotel. ¿Qué es esto? ¿Por qué me consigues una imagen de Shanghai? Estas dos palabras no se mueven en absoluto. Es claramente falso. Cálmate, sin duda lo averiguará. Cálmate. Cuida tu salud. Quería hacerlo más realista. Esta es Lu Jiasui, un hito icónico en Shanghai. ¿Cómo si necesito que me digas eso? Escucha, si ocurre, oye, puedes olvidar que sobre tu bono para este mes. No, no. No. No deberías decirle que estás enfermo y en el hospital. Eso la llevará. Que se preocupe y se preocupe por ti. No lo entiendo. ¿Por qué ocultar esto de ella? Señor Sin, es tiempo de tu revisión. Llama a la señora Minui. Espera. Idiota. Se ha dado cuenta. Algo está mal. ¿Y si sigue llamando? Guárdalo durante el tiempo que puedas. Voy a volver después de este control. Eso no servirá. El médico dijo, su frecuencia cardíaca no ha sido normal, entonces necesita ser hospitalizada para un control adecuado y descansar. Conozco mi propio cuerpo. Si quieren hacer pruebas, date prisa. No puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Si lo hago, me encontraré mal. ¿Ir contra las órdenes de un médico en un hospital? ¿Quieres que Min Quan Quan perder a su padre a una edad tan temprana? Señora Minui, ¿dónde están ustedes? Nosotros. Barrio 863 en el Hospital Jiaren.
Ella colgó en serio esta vez. Sal. Sí. Cálmate. Cuida tu corazón. Finalmente te encontré. ¿Cómo sabes que estoy aquí? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Te has dado cuenta? Me han inundado en el hospital últimamente. Tengo varias cirugías consecutivas, rondas que hacer, informes que escribir. Doctor Zhou, si te gusta alguien, y esa persona claramente ha declarado su falta de interés en usted, entonces debe salir de la vida de esa persona, de una vez por todas. Esa es la etiqueta básica en citas modernas. Eso no es lo que has dicho antes. Una chica tiene derecho a cambiar de opinión en cualquier momento. Estas son mis tres reglas en cuanto a las citas. Regla número uno, nunca seas un náufrago. Regla número dos, nunca sea un sin. Regla número tres, nunca sea un respaldo. No vuelvas a buscarme. Yao Sisu, eso no es lo que quise decir. ¿Qué pasa? Ven al hospital Hiaren de una vez. Date prisa. No, ahora mismo. Sabía que no era serio. Hospital de Hiaren. ¿Estás bien, Shin-chi? Shin-chi, despierta. ¿Cómo está? ¿Es tan mala? No es tan malo como parece, pero tampoco es algo. Limpiarte tampoco. Sus problemas cardíacos aparecieron ayer y fue hospitalizado. El examen preliminar mostró un ligero problema con su frecuencia cardíaca y su presión arterial, pero solo podemos saber los detalles exactos después de que se completen todas las pruebas y cuando los resultados estén fuera. Mi recomendación es para permanecer en el hospital por observación. ¿No debías ayudarme? ¿Ayudarte con qué? Si no quieres que Minhui se preocupe, deberías decirle la verdad. No es tan frágil como crees. No te preocupes demasiado. Podría ser estrés del trabajo. Tal vez no sea nada. Después de obtener los resultados, descansa. Llámame si viene algo. Canoas. Te llevaré a tocar. Está bien, vamos. He estado un poco enfermo. Pero en realidad no es tan serio. Si no me crees, que Ardi te muestre los informes. Aún así, debes escuchar al médico y recibir el tratamiento adecuado. ¿Por qué tratar de interpretar al héroe? No te entiendo. Fingiste estar enfermo cuando no lo estabas. Ahora estás enferma. Finjas que no lo eres. Fingí estar enfermo porque quería que te preocupes por mí y preocuparte por mí. Ahora pretendo no estar enfermo porque no te quiero preocupar. He tenido este problema durante mucho tiempo. Conozco mi cuerpo. Realmente no es gran cosa. He estado bien sola todo este tiempo. Bueno, no tienes que hacerlo por su cuenta ya. ¿Qué quieres decir? Quise decir lo que dije. Descansa un poco. Echa un vistazo. He tenido mi ojo en esto durante mucho tiempo. Esto es caro. ¿Cuál es la ocasión? ¿Por qué darme un regalo tan costoso? ¿De repente? ¿Por qué te gusta? Ahora, echa un vistazo a esto. ¿Cuál es el significado de esto?
¿Me estás despidiendo? No. Usted. Están renunciando. Zeng Jitian sabe de nosotros. Necesito que soportes esto. Para que pueda coger mis manos en Guanchao antes. Así que solo porque se enteró de nosotros. ¿Me estás dando patadas al freno? ¿Eres tan rápida para sacrificarme? Puse mi corazón y mi alma en Guanchao también. Yo sé. Esto es injusto para ti. Pero esto es para nosotros, es para nuestro futuro. ¿Quieres ser mi amante y vivir en las sombras para siempre? Incluso si lo haces, no lo hago. No puedo soportar verte seguir así. Eres la única en mi corazón digno del título, señora Cheng. ¿Quieres decir? ¿Te casarías conmigo? Claro. Sí, Yue. Dame un poco más de tiempo. Confía en mí. Todos tus sacrificios darán fruto. Nuestra separación es temporal. Estás despierto. Se quedaron. Te lo dije, ¿no? Ya no estás sola. Padre, mira, te dibujé un corazón. Ahora tienes dos corazones. Si uno no funciona, tienes la otra. Gracias, Quan Quan. Todavía no he terminado. Permítame continuar. Gracias, mamá de Quan Quan. ¿Quieren algo de fruta? Es hora de su medicina. ¿Familia de Xinqi? Sí, esa soy yo. Este es el medicamento de esta noche. Puede tener la blanca ahora. Tiene que tomar el amarillo una hora. Después de que tome la blanca. ¿Lo entiendo? Sí, gracias. Es bienvenido. Gracias. Tome su medicamento. Si solo esta enfermedad me mantendrá aquí más tiempo. Qué maravilloso es tener una familia. Si en una semana no mejora, no nos vamos a quedar aquí. Jason. Jason. Pobre Jason, ¿estás bien? ¿Por qué estás aquí? Te veo. Mamá, ¿no dijiste que íbamos para permanecer en el hospital con Xinqi? Sé que estás preocupado por él, pero hay doctores en el hospital, y tu tía también está allí, así que no hay necesidad de preocuparse por él. Todo está en orden. Juan Juan es el mejor. ¿Y esto? Vas a la cama temprano esta noche, y te llevaré a verlo mañana por la mañana. ¿Me puedes ayudar a hacer bocadillos de corazón para él, entonces? ¿Por qué? Me dio un corazón de energía cuando estaba enfermo. Ahora está enfermo. Quiero darle bocadillos de corazón. Ya veo. Debes hacerlo tú mismo, entonces. Pero soy un niño. Es peligroso para mí. Entiendo. Te ayudaré a hacerlo, entonces. Recuerda convertir en corazones. No son bocadillos de corazón, sino, comprendido. Ve a la cama ahora. Vete. Hospital Jiaren. ¿Por qué estás aquí? Ven, el minuto Minui sabía que estabas aquí, se fue. Con mi hijo. No tienes corazón. Volví volando. El segundo Ardi me contó lo que había sucedido. No solo no me has apreciado, pero incluso me estás diciendo eso. No estás agradecido. Usted utilizó ambos idiomas correctamente. Has mejorado. Claro. He estado estudiando. No quiero. Se burle de Quan Quan otra vez. No cambies el tema. Escuché de Ardi que trataste de abandonar el hospital sin siquiera esperar sus resultados. Usted de Yambu. No lo culpes. No eres la única razón por la que vuelvo.
Tengo un negocio que negociar. Dime al respecto. Sabes, tengo una letra. Ese será el mayor accionista de Agile. Grupo Yuan Lai va a vender Be Agile. ¿Es eso cierto? Claro. Está bien, entiendo. Gracias. Están vendiéndose ágil. Ben, se lo dije. Adelante, que el equipo calcule el valor de mercado de Agile. Muy bien, de inmediato. ¿Quieres comprar Be Agile? No ha sido un año desde que volviste. Todavía no estás familiarizado con el mercado doméstico todavía y has gastado la mayoría de tus fondos en la tecnología de modelado del corazón de AI. Es demasiado riesgoso para ti comprarse ágil ahora. Tengo que intentarlo, incluso si ese es el caso. Si alguna otra empresa compra Be Agile, proyecto de modelación de IA de MIUI se verá afectado. Además, esta tecnología también ha sido un sueño mío. No permitiré cualquier cosa que salga mal. Cindy, ayúdenme a salir del hospital. ¿Tu condición? Mi condición es perfecta. Puedes sentir qué bien es mi estado mental, ¿no? Por favor. Por favor. Está bien, lo entiendo. Entiendo. Toma un mandarín de naranja. Otra, está bien, cómela usted mismo. ¿En serio, señor Sim? El médico le dijo que en el hospital durante unos días más, pero acabas de salir. Al menos, hay profesionales, enfermeras y cuidadores que te pueden cuidar en todo momento. Eso es suficiente. No hay lugar como casa. Mejorará. Una vez que se sienta mejor, ¿no es así? Es cierto. No se preocupe, señor Sim, te cuidaré bien. Mejor que cuidar a mi madre. ¿Te gustaría un poco de agua? Tengo cosas que hacer en Vincheng. Lo llevo conmigo. Lo necesito más que tú. Gracias, presidenta. MIUI, tengo asuntos importantes a los que atender. Pero Xinqi no tiene amigos por aquí. El médico dijo, alguien tiene que estar con él en todo momento, o algo podría ir mal. Por favor, ten cuidado de él por mí. No hay problema, tía Cindy. Mamá y yo cuidaremos bien de papá. Porque somos una familia. Es cierto. Cindy, tengo mucho trabajo que hacer. No creo que tenga tiempo para hacerlo. Por favor. Eres la única con la que puedo contar. Por favor. Mamá, papá es tan lamentable. Está tan enfermo. Y no tiene a nadie para cuidarlo. Está bien, MIUI. Sé que estás ocupado con el trabajo. Puedes centrarnos en tu trabajo. Estaré bien sola. En el peor de los casos, tendré que ordenar la entrega. Y tal vez no tener a nadie que me traiga agua. Estaré bien, me refiero a eso. He conseguido sobrevivir todos estos años por mi cuenta. Eso no servirá. No se preocupe, señor Sin, yo, Hassan. Pobre. Pobre Hassan. Está bien. Me encargaré de él. Juan Juan y yo nos quedaremos aquí y cuidarlo. Hasta que el médico dice que está bien. ¡Qué genial! Ardi, vuelve a la compañía. Sí. Se lo dejo a ti, MIUI. No te preocupes. Duerme conmigo esta noche. No. Presidenta, no puedo permitir que MIUI cuida al señor Sin solo. Tengo que volver. Devuelve aquí. Ardi. Dime. ¿Qué cualidades deben? ¿Un excelente asistente tiene? Piensa lo que quiere el jefe y hacer lo que el jefe quiere. Siempre intenta averiguar las intenciones y deseos verdaderos del jefe. Primero pongan los deseos del jefe. Borra todos los obstáculos en el camino de los objetivos del jefe. Muy buena. Ahora, dime, ¿qué mayor deseo de Xinqi es en este momento? Entiendo. Ahora, ¿puedes irte conmigo? Sí. Desde este momento, soy tu jefe. Puedes empezar a pensar sobre lo que quiero y solucionando mis problemas. Presidenta, he estado esperando escuchar eso. Desde que me asignaste al señor Sim, no hay un momento. No he querido volver a ti. ¿Sabes por qué te he asignado a Xinqi? Porque hablas demasiado. Vamos.
Podría estar aquí para cuidarte, pero no puedo ignorar mi trabajo. Así que además de asegurarte de que agua, comida y medicina, no me llames para cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa con cuando necesito usar el baño o la ducha? Por supuesto que no. Pobre Jason. Honestamente, solo estoy feliz. Aquí estás. Minui. Esto también. Bien, esto. Para ti. ¿Hiciste esto? ¿Para mí? Sí. Pero tu hijo los pidió. Solo los hice para él. Ese es mi hijo. Son corazones. ¿Qué pasa? ¿Los volví a exagerar? No. Es un poco dulce. Tú. No mires. Espero que contraigan diabetes.海里都转了多久，还徘徊在。